grandemente. El Señor guarde y regrese a su casa. Mañana, hermanos, el día del sábado, con fraternidad de jóvenes en la iglesia. No se olvide, hermanos, las hermanas, hay que ayudar a los hermanos en la portería. ¿Cuánto dice el amén? Quiero decirle, el domingo de la mañana, con un par de jóvenes que nos pueden acompañar, vamos a ir a casa de nuestro hermano Raúl. Raúl, hermano, está plantando su casita, acá atrás, en un barrio acá atrás. Y está solo el varón, y los varones vamos a ir a ayudarlo. ¿Cuánto dicen a él? Y vamos a hacer lo que podamos. Y le digo, hermano, esta es la iglesia. Vamos a ir a trabajar un ratito con él, después el culto. ¿Cuánto dicen a él? Esta noche le compro el primer juego de la iglesia temprano. Venga a ayudar. ¿Cuánto dicen a él? Nuestra hermana, venga a ayudar. No sean los distraídos. No sean como que no sé, que lo haga el otro. No. Hay que trabajar, hermano. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¡Amén! Aunque con mi esposa, mía, están armando cosas para la confraternidad. Vamos a recibir a 250 jóvenes. Tienen que trabajar. ¿Amén, hermanos? ¡Amén! ¡Amén! Dios bendiga grandemente. Hoy es cumpleaños de Shamila. Zuleta, cumple 16 años. Salud de grande, de la tarde, y le canta feliz cumpleaños en el nombre de Jesús. ¿Cuánto ha sido el